Con su inigualable fuerza y astucia, él es el rey de lo imposible. Él es Flash Gordon. ¿Qué onda, collectors? El día de hoy traemos una revista de su canal Toys Gallery News y se trata de una figura de la marca de NECA Toys y se trata pues de Flash Gordon, pero el Flash Gordon de la serie del 79, que la verdad es muy diferente al que ya habíamos revisado pues de lo que es Defensores de la Tierra. Al frente de la caja pues vemos que dice superhéroes clásicos, eso dice en la parte de arriba porque pues bueno, son los héroes de antaño, ¿no? Vemos la ventana transparente, vemos la figura, vemos el logotipo de la serie y una imagen pues del personaje, así como los puntos de articulación que trae la figura, ahí lo dice. En el primer lateral volvemos a ver esto que dice superhéroes clásicos, vemos una imagen del personaje en la parte de abajo, allí está. Y vemos que dice Flash Gordon, vemos que la caja viene en un tono entre naranja y rojo. En la parte de atrás tenemos pues una imagen de la figura, una descripción del personaje, vemos que dice otra vez pues superhéroes clásicos, vemos ahí otras figuras que han salido pues tanto de esta serie como de otras series que en su momento ya vamos a estar revisando. En el segundo lateral vemos la ventana transparente, un pedacito, vemos que dice Flash Gordon y vemos este fondo en color rojo, vemos que dice otra vez superhéroes clásicos y vemos que es la figura número 2 de esta línea de superhéroes clásicos. En la parte de arriba solamente dice superhéroes clásicos y prácticamente eso sería todo. Y ya fuera de la caja vemos que la figura de Flash Gordon de esta línea de superhéroes clásicos pues viene contenida en un único blister, ¿no? Vemos que viene pues bien protegida la figura, vemos que trae unas tiritas en la cintura para sostener la pieza y que no se caiga, así que pues bueno, cuídate de cuando vayas a sacar tu figura, pues bueno, quitarlas con mucho cuidado. Vemos que la figura nos trae los mismos accesorios que la versión anterior con cambios de color, vemos que nos trae su blaster, vemos que nos trae la espada. Lo único nuevo en esta figura me parece que es el rostro, el otro creo que no trae un rostro extra, pero del resto prácticamente es lo mismo. Ya fuera de su prisión de plástico, pues aquí tenemos la figura de Flash Gordon clásico, ¿verdad? Y pues vemos que es una figura bastante padre, vemos que trae unos tonos muy diferentes a la versión anterior que revisamos en el canal, la otra venía toda en color rojo, mientras que esta pues trae un uniforme entre rojo y azul, más o menos, creo que es azul, porque en la cámara se ve azul, pero pues sin las luces se ve un poquito como en color negro. Pero la verdad es que está muy padre, vemos que trae la cartuchera para colocar su blaster, vemos que trae un casco que pues es la versión intercambiable, la otra cabeza no trae casco. Vemos que tiene una definición de rostro bastante buena, un poquito mejor que la de Defensores de la Tierra, pero pues prácticamente es el mismo molde. Vemos que trae pues un pintado bastante bueno en el pantalón, muy brilloso, como si fuera una tela muy brillosa, y los adornos dorados de la garganta igual tienen un color bastante adecuado en color dorado, no sé si se nota que es dorado. La figura puede agotar la cabeza en 360, la puede mover hacia adelante, hacia atrás. El brazo puede agotar igualmente en 360, ahí lo podemos ver, lo puede flexionar ahí, puede girar en el corte del eje del brazo, puede flexionar el codo y girar el puño en 360 y moverlo hacia arriba y hacia abajo. Ahí está, vemos que el torso tiene articulación para moverlo hacia abajo, hacia atrás. La cintura puede girar un poquitito nada más hacia los lados, las piernas se pueden abrir hasta allí bastante bien. Vemos que puede levantar la pierna bastante bien, flexionar su rodilla muy bien ahí. Y vemos que la bota pues puede girar completamente en 360, igual el zapato se puede mover hacia arriba, un poquito hacia los lados, y el empeine también se puede doblar pues hacia arriba y hacia su lugar. Muy articulada la figura de Flash Gordon, la verdad es que me gustó muchísimo, tiene un detalle bastante bueno, me gustó que esta vez las manos son del color del plástico y no como el de Defensores de la Tierra que eran pintadas. La figura trae dos cabezas intercambiables, una que trae pues este casco azul y la otra que pues no trae el casco, así que prácticamente es el único cambio. En cuanto a las manos, nos trae dos pares intercambiables, uno con los puños completamente cerrados y uno pues para sostener los diferentes accesorios que trae la figura. En cuanto a los accesorios, pues nos trae lo que sería la funda de la espada, ahí la podemos observar bastante padre. Nos trae la espada, que esta también se puede colocar en la funda, no es de adorno nada más, se puede colocar ahí, la verdad es que está muy padre. Nos trae también un blaster que en esta ocasión vemos que es en un tono gris, mientras que en la versión anterior era de color azul. Nos trae pues un efecto de tiro pequeño, bastante padre, en color amarillo traslúcido. Y nos trae el mismo efecto pero de largo alcance en color amarillo igual traslúcido y que la verdad se ve bastante padre.
Y bueno, pues aquí tenemos ya nuestra figura de Flash Gordon clásico, pues completamente posada. Es una figura bastante padre, se parece muchísimo en lo que son las articulaciones a la figura anterior de NECA de Flash Gordon, que esa ya la hemos revisado en el canal y que está basada pues en Defensores de la Tierra. Mientras que aquí pues está basado en la serie del personaje que se llamaba Flash Gordon o Las Aventuras de Flash Gordon de 1979 de Filmation, los mismos que crearon He-Man. Y pues bueno, está muy padre esta figura, se ve bastante bien. Lo único que sí, NECA pues estuvo reutilizando el molde del rostro para utilizarlo prácticamente pues en todos los Flash Gordon que lanzaron, que creo que son tres, el que hemos revisado de Defensores de la Tierra, este de la serie clásica, y me parece que hay un pack de la película de Flash Gordon, que ese era de Live Action, donde pues viene con el Emperador Ming, ¿no? Que vienen con otros tonos de color, que ya también lo vamos a estar revisando en el canal, que creo que es todo lo que ha lanzado pues de esta franquicia en general, llamada Flash Gordon, ¿no? La verdad es que está muy padre el personaje, se ve muy genial, vemos que trae unos colores bastante metálicos en lo que sería el pantalón, para simular que es una ropa de tela, pues de esa tela que brilla, ¿no? Bastante padre. Vemos que lo que es el cinturón igual se ve muy bonito, se ve muy genial. Y pues fue lanzado en este tiempo para competir un poco con Star Wars. Esta serie animada de Flash Gordon, pues como les digo, salió en 1979 de la mano de Filmation, los mismos que crearon He-Man, y pues fue para competir con Star Wars, que en ese tiempo tenía ya mucho éxito. Entonces quisieron armar pues algo parecido, basados en la historia de Flash Gordon, porque ya existían sus novelas ahí de Flash Gordon y unos como cómics. Entonces prácticamente ellos intentaron basarse en ello, ¿no? Y pues ya saben, le adaptaron, le pusieron cosas, y la serie pues tuvo dos temporadas nada más, según que no pegó mucho en el gusto del público, eso dicen por allí, pero pues realmente en ese tiempo pues había mucho de este tipo de historias del espacio, ¿no? Donde se conquistaban planetas, y la verdad es que estaba muy padre. Yo no recuerdo haber visto todos los capítulos de esta serie, pero bueno, ya saben que en la tele en esa época pues no pasaban completas las series, de repente pasaban un capítulo, no tenía continuación con otra, y así pasaba igual hasta con He-Man. Entonces la figura la verdad es que estaba muy padre. Hay una película que creo que es anterior a esta serie, que es de donde viene el pack que les digo de NECA, entonces está muy padre, se ve muy genial, y pues prácticamente es todo un universo, está muy padre. Antes se llamaba Goldan, entonces también lo pueden ver ahí, de hecho en Defensores de la Tierra, en lo que es el opening en español, le dicen Goldan, pero realmente es Flash Gordon porque tiene pues el logotipo. Está muy padre la figura, tiene colores bastante bonitos, bastante agradables, me gusta más esta versión que la de Defensores de la Tierra porque siento que corrigieron algunos detalles de pintura. La figura de Flash Gordon, héroe clásico de NECA, mide 18 centímetros de altura y salió a la venta en febrero del 2022. Esta figura yo ya la había visto en Liverpool en diciembre del año pasado, pero cuando volví a ir como una semana después, pues ya no estaba, ¿no? Esta vez que fui las volví a encontrar y de hecho estaban en descuento, como en 850 cada una, tanto Mink como Flash Gordon. El fantasma sí no estaba, pero yo se lo compré aparte, de hecho ya lo habían visto en un unboxing. Y pues está muy padre, se ve muy genial en un atrapado entre cajas, ¿verdad? Se ve muy genial, se ve muy padre, y pues representa a la primera animación de Flash Gordon, ya que primero fue esta serie y posteriormente fue Defensores de la Tierra. Y pues aquí le colocamos más efectos, la verdad es que se ve muy padre, le pusimos la espada y la verdad es que luce fenomenal. Ya saben, los efectos siempre hacen que una figura pues se vea aún más padre de lo que es. Y dinos, ¿a ti qué te ha parecido esta figura de Flash Gordon, héroe clásico de la marca NECA Toys? ¿Te gustó? ¿La comprarías? ¿La dejarías pasar? ¿Prefieres alguna de las otras versiones? Déjanoslo en los comentarios para saber tu opinión. Suscríbete al canal para que no te pierdas las futuras revisiones, visita nuestras redes sociales, compártenos, danos like y nos vemos en el próximo video de este tu canal, Toys Gallery News. Yo soy Josh y me despido. Hasta la vista, collectors. Bye.